¿Qué tal, amigos del Informe? Es un placer reencontrarnos en esta mañana de martes 16 de marzo. Hay varios temas que marcan la agenda de la información. Estuvimos este fin de semana en Cardal, en el departamento de Florida. Comenzó lo que es la zafra de otoño de ganado blando con ventas totales del escritorio Di Santi. Vamos a estar hablando con Federico en algunos minutos nada más. Pero además en Cardal estuvimos en la concentración de ganado justamente de carne, que se va para China. Vamos a estar hablando también con Federico Di Santi al respecto. Realmente es impresiona. Uno va por la ruta 77, llegando a Cardal, viniendo de 25 de mayo de Florida hacia el sur, y se encuentra con un montón de ganado realmente. Hay como 10.000 cabezas ahí, una cosa así. Bueno, vamos a estar hablando justamente con Federico al respecto. El agradecimiento a José Manuel Iglesias, hombre que está encargado de la concentración, por la diferencia, como siempre. Vamos a estar hablando del remate del consorcio de Plaza Rural, que está comenzando en las próximas horas, y algunas novedades que siempre surgen de exportaciones de carne a nivel internacional, en este caso desde Brasil. Todo esto lo vamos a hablar en minutos nada más, aquí en Agroinforme. Le ponemos buen ritmo, buena música y buenas imágenes. Canción tiene una sola razón de ser. Son ustedes. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Crece la pared por hiladas, crece la pared. Crece desde el pie amurallada, crece desde el pie. Dentro de su lata la mata crece desde el pie. Crece desde el pie la fogata, crece desde el pie. El siguiente espacio es una presentación de Sancor Seguros. Crece desde el pie, como decía o dice Zita Rosa, ¿no? Con esta versión diferente que le hemos puesto a esta mañana. Y gustó bastante, por cierto, de esa conjunción de imágenes entre cosas del campo y la música, que va muy, muy de la mano. ¿Y por qué no una ópera? ¿Y por qué no una música clásica? Y bueno, todo eso es... Se está encargando nuestro compañero José Luis, y seguramente lo vamos a tener. La música es universal, se escucha en todas partes y se vive de diferentes maneras. Para mí, la música es un estado de ánimo. La música gusta siempre y toda. Es un estado de ánimo. Señores, vamos a comenzar yéndonos a Cardal, justamente al remate del escritorio de Di Santi. Un remate que, en un momento de la lechería donde la zafra o la comercialización de ganados con leche, de ganados próximos, comenzó en forma muy temprana. Te diría que como hace 3-4 años que no pasa, en un momento en el que el productor se ve mucho más animado, con más fuerza. También el clima ha ayudado mucho. Y bueno, y eso ha permitido, como te decía, ya sobre el fines de enero, principios de febrero, empezábamos a tener consultas y pedidos de ganados próximos, de ganados con leche, que se fueron concretando, se fueron materializando las ventas sobre fines de febrero, ya o mediados de febrero, algo que habitualmente no pasa. O sea que estamos dentro de un contexto de un ánimo generalizado bastante mejor del que veíamos en el año pasado. Y seguramente creo que eso va a hacer que toda esta zafra de otoño 2021 sea bastante mejor que las últimas 3, 4, 5 zafras, te diría, que hemos vivido anteriormente, o las últimas 5. Así que contentos con un remate que anduvo bárbaro. Primero que nada por el 100% de venta, y segundo por los valores que se marcaron en todas las categorías, con los volúmenes que manejábamos, ¿no? Una cosa es vender un puñado de vacas
o vaquillonas próximas o recién paridas, bien vendidas. Otra cosa es vender en los volúmenes que manejamos el día de hoy. Arriba de 200 animales de distintos orígenes que se vendieron en una hora y media a muy buenos valores. Las categorías jóvenes también hicieron lo suyo, se vendió también el 100% y con buena agilidad, lo que muestra un clima distinto al que veíamos en los remates del año pasado. Así que creo que como primer remate de Zafra 2021 marca un comienzo muy, muy auspicioso. La verdad que somos, o éramos optimistas ya desde antes del remate, y bueno, y este remate creo que confirma ese optimismo que teníamos. ¿Qué pasó por pista? ¿Cuánto se vendió? ¿Qué categorías? ¿Y a quién se vendió? Contextualizame todo eso. Vendimos arriba de 400 cabezas, habíamos anunciado 300, vinieron unas 430 entre ganados próximos, recién paridos y las categorías jóvenes que se vendieron por pantalla. En ganados adultos vendimos 200, en torno de 230 cabezas, 240 entre vaquillonas, algunas recién paridas y otras bien próximas, y algunas con parto previsto para la primera quincena de abril. Se vendieron lotes pequeños de 8, de 10 animales y también lotes de a camión. Ganados que fueron para la Ruta 1, unos cuantos, para San José, ganado para Colonia, para Ayun, por supuesto aquí en Florida. Las terneras quedaron casi todas aquí en el departamento de Florida. Valores que anduvieron las vaquillonas próximas entre los 1.100 y los 1.300 dólares. Las piezas de cría entre 600 y 700. Muy buena agilidad, un ritmo de colocación bárbaro. Con mucha puja por los lotes, no hubieron lotes en los ganados próximos o paridos que se vendieran por primera oferta. Así que la verdad creo que eso muestra claramente la tónica del remate. Que transcurrió en muy poco tiempo para vender estas 400 y pico de cabezas. Tomamos apenas 2 horas y poco, como te decía, con un ritmo realmente interesante y con valores que realmente creemos que son, yo creo que son compensatorios de acuerdo a la calidad de ganado que se presentó en pista. Da la sensación, y más que sensación, es que el productor puede planificar distinto, el productor lechero como que tiene una mirada distinta en ese sentido, ¿no? El año pasado la incertidumbre era terrible, hoy como hay algo como más seguro, ¿no? Bueno, yo creo que hay una expectativa positiva. El año pasado esa incertidumbre que se veía, creo que ahora se ha convertido en una expectativa, pero positiva, y que nosotros realmente, todos los involucrados en el sector, creemos fuertemente, estamos convencidos de que la leche va a mover el precio en breve, de que a nivel internacional la tendencia se va a mantener. También estamos empujados por una exportación de terneras a China que hace que las categorías jóvenes hayan tomado un valor que realmente hace mucho tiempo no se veía. Estamos hablando de valores que están de 120, 130% por arriba de los valores preapertura de la exportación. Eso, por supuesto, que también actúa y también agiliza la comercialización del resto de las categorías, también las valoriza los balances de los productores. Realmente también ese es otro factor que no podemos dejar de tener en cuenta al momento del análisis. Así que la verdad que con la exportación activa, con el tiempo ayudando, con la tendencia de los remates de Fonterra, que hace 7 u 8 remates que viene a la suba, con la última suba muy importante. Realmente yo creo que el ambiente hoy es ideal, y creo que el mercado hoy lo sintió, sin duda lo sintió. En instantes nada más, vamos a unos kilómetros de acá nada más de lo que es el local Cardal, rumbo hacia 25 de mayo para la salida de Cardal. Así está la concentración de ganado y vamos a estar hablando con Federico Di Santi a propósito de lo que es esta exportación de ganado a pie.